sobre cultura, ciudad cultural. En el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de una fecha sumamente importante que nos involucra a todos como dominicanos, que es el 14 de junio. Hoy estamos a 15 de junio y en el día de ayer se conmemoraron 60 años de la gesta patriótica de la raza inmortal, de un grupo de patriotas que desembarcaron, que vinieron a su país, a la República Dominicana, para tratar de liberarnos de una tiranía oprobiosa y de una tiranía represiva, que fue la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Vamos a hablar en el día de hoy con Braulio Rodríguez acerca de en qué consistió esa gesta patriótica, y también tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta, que cuando hablamos del 14 de junio estamos hablando de la gesta patriótica de 1959 de la raza inmortal, pero también del movimiento revolucionario 14 de junio, que tiene el nombre de esa gesta patriótica del 14 de junio de 1959. Queremos sobre todo que los jóvenes aprendan acerca de qué sucedió ese 14 de junio, a partir de ese 14 de junio del año 1959. También tenemos nuestras secciones normales, artes visuales con Jairo Ferreira. Tenemos una reseña sobre la exposición de fotografías aquí mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA de Fausto Ortiz. Así que le damos a todos la bienvenida a su programa Ciudad Cultural. Y quédense ahí, que de inmediato vamos a empezar conversando con Braulio Rodríguez acerca de la gesta patriótica del 14 de junio. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Tenemos un invitado que ha venido varias veces aquí al programa, que es parte del programa y al cual queremos darle la bienvenida y con el cual vamos a nosotros a hablar acerca de la gesta patriótica del 14 de junio, el antes, el durante y el después, que es nuestro amigo, director del Departamento de Economía de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, Braulio Rodríguez. Buenas tardes, Braulio. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a lo que es tu programa. Bueno, gracias, Máximo. Contento de estar aquí de nuevo contigo para analizar algunos hechos relacionados con la historia dominicana, a fin de que la memoria histórica, no se pierda y que las actuales y futuras generaciones tengan algún criterio específico acerca de los hombres que han forjado nuestra historia. Braulio, como tú sabes, te hemos invitado para hablar sobre la gesta del 14 de junio. Nosotros tenemos que hacer una división, porque una cosa es la gesta patriótica del 14 de junio de 1959, de la cual se cumplen 60 años, y otra cosa es el movimiento revolucionario que se formó luego de esa gesta revolucionaria, que tomó el nombre del día en que desembarcaron los patriotas, que es el movimiento 14 de junio, al que pertenecieron Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, por ejemplo, y otros, Leandro Guzmán, etcétera, etcétera. Pero queremos empezar hablando contigo sobre la gesta patriótica del 14 de junio. ¿En qué consistió esa gesta y ese desembarco de los patriotas dominicanos el 14 de junio del año 1959? Mira, Máximo, antes de entrar en la gesta, había algunos antecedentes. Un gobierno despótico, un gobierno megalómano, un gobierno arbitrario, con una especie de monopolismo de Estado y personal que había socavado la base de la dignidad del pueblo dominicano, que había arrastrado a la nación dominicana a la postración. En términos reales, el gobierno tiránico de Rafael Leónidas Trujillo Molina fue cruel en el sentido de que afectó de manera sensible en lo económico a regiones ibaeñas, afectó en términos de nuestra dignidad como nación, del hombre dominicano, lo postró.
y en consecuencia la forma tiránica de ejercer el poder, la forma en que lo ostentó y manipuló la nación dominicana, trajo como resultado, ¿verdad?, desavenencias. Sobre todo esas desavenencias provinieron del Cibao. Y a los antecedentes de esta gesta revolucionaria, de una raza inmortal que vino a inmolarse, porque las posibilidades de triunfo en términos militares no eran quizás tan contundentes. Pero en términos reales, ya una zona cibaeña se había adelantado en la preparación de una invasión. Recuérdate Cayo Confite, 1947, que toma el nombre de un archipiélago de Cuba, en donde prácticamente muchos cibaeños que estaban en el exilio, fruto de la forma de gobernar de Trujillo, se habían complotado para una invasión que no tuvo éxito. Luego, 19 de junio de 1947, hubo otra invasión, la invasión de Luperón, donde la familia Ornes Coscu estuvo envuelta en la misma, pero en términos reales, términos militares, fracasó, términos específicos. Pero se fueron sembrando las semillas libertarias de parte del pueblo dominicano, semillas antitrujillistas que con el tiempo después germinaron y pusieron fin a una dictadura de oprobio, a una dictadura personalista inimaginable. Es bueno máximo que reconozcamos esto, porque todavía persisten los aires trujillistas, aun cuando existen leyes en la República Dominicana que la prohíben. Por ahí andan adeptos de esa época que hizo tanto daño al pueblo dominicano y que nos postró como nación ante un hombre. Ahora, la gesta de 261 hombres que se pensaron en un inicio llevar a cabo el plan para desestabilizar, para quitar al gobierno tiránico, estaba compuesta por hombres de 8 nacionalidades. Había 211 dominicanos, había 20 cubanos, 15 venezolanos, había 3 norteamericanos, 3 puertorriqueños, había un guatemalteco, había un nicaragüense. Se pensaba en términos militares hacer una especie de 5 pelotones de 50 hombres. Esos 50 hombres se dividirían en 5 escuadras de 10 personas, y en términos prácticos se pensaban en 250 hombres repartidos en 25 escuadras de 10 hombres cada uno. Esa era la base operativa ya en terreno dominicano que pensaban y se había planificado. Hay que destacar algo importante. Estos hombres imbuidos desde luego de un sentimiento patriótico importante y con la ayuda de extranjeros también, porque Trujillo fue una especie de ignominia en América Latina, y aunque habían otros gobiernos tiránicos como el de Rojas Pinilla, también estaba el gobierno de Cuba había pasado por Batista y Gerardo Machado, estaba Tachito Somoza. América Latina era un borbotón de dictadores, pero en esos momentos estaba Fidel Castro, estaba el presidente de Haití, que era opuesto a Trujillo, estaba el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, y había un aire libertario a nivel de América Latina. Y todo eso compaginó con el triunfo de la Revolución Cubana, en donde los dominicanos, quizás por emular esa hazaña hecha por Fidel Castro y pocos hombres, creían, quizá veían la posibilidad en el año 59, a poco menos de 6 meses de haber triunfado la revolución,
alrededor de 6 meses de haber triunfado la revolución en Cuba, de poder extrapolar esa experiencia en la República Dominicana, cosa que en términos militares... Te iba a preguntar, Bravo, la experiencia cubana revolucionaria triunfó, sin embargo, la experiencia dominicana revolucionaria fracasó. ¿A qué tú crees que se debió ese el fracaso de la gesta patriótica del 14 de junio de 1956? Contrario a la cubana, de 1959, contrario a la cubana que triunfó. Fíjate, cuando el movimiento político cubano, ya ellos habían tenido una experiencia muy grande en términos revolucionarios, en términos de la formación de un partido comunista. Y una vez yo me entrevisté con un cubano en Miami. Y que la dictadura, la dictadura Batista no era igual a la dictadura trujillista. Tenía, o sea, perfiles diferentes. Exacto. Batista tenía alguna tolerancia en algún sentido, pero Trujillo era absorbente, sí, en extremo. Sí. Pero la experiencia cubana, ya de haber tenido una lucha con 50 años de anterioridad en su independencia, el fervor revolucionario de Cuba no se podía comparar con el fervor revolucionario dominicano. Y además me decía el amigo cubano en Miami que los cubanos, si están al lado de un poste de luz, es con dos objetivos: o le quieren hacer el amor o lo quieren tumbar. Darme a entender la mentalidad, que los cubanos siempre se van de un lado. Cuando se van de un lado, se van a un lado de otro. Cuando se fueron contra Batista, se fue entero contra Batista. Entonces, en el caso dominicano, fíjate que la experiencia cubana hay que destacar que para la invasión de Luperón del año 49, uno de los participantes de esa invasión lo era Fidel Castro, que por un problema de logística no vino. No, yo pienso que aunque nosotros hayamos fracasado en tres movimientos de corte foquista en la República Dominicana, es probable, esto habría que averiguar esta tesis, de que la experiencia dominicana del año 1949 en el desembarco en Luperón haya influido en la Revolución Cubana. O sea, eso es una tesis que yo me aventuro a pensar, que es probable que Fidel, viendo estos aprestos y queriendo participar en la misma, y que por un problema logístico no participó, quizá por su juventud, quizá por algunas razones, eso sirvió de base a la experiencia cubana. Entonces, por esas razones, entre otras, como que no participaron en la gesta de 1959, los tres movimientos o partidos más importantes. Me refiero al PRD, que no participó. Me refiero al Movimiento Popular Dominicano, con López Molinas a la cabeza, y la Vanguardia Revolucionaria Dominicana, de Horacio Ornes Coscu, que tampoco participaron. Yo digo que el problema del egoísmo también, del egoísmo y la imposibilidad de una oposición ser homogénea, también ha dificultado a través de la historia que movimientos importantes a nivel revolucionario no se hayan dado. Fíjate que siempre en el seno de la sociedad dominicana ha habido personas que de una manera u otra han incidido de manera maliciosa, han chivateado, como decimos los dominicanos, se ha depositado confianza en ellos y han traicionado causa. Eso pasó con Juan Pablo Duarte, pasó en el proceso de restauración y ha pasado a lo largo de la historia. Pasó con el derrocamiento de Don Juan, pasó con la invasión norteamericana a la República Dominicana, pasó con Camaño, Yo tengo un amigo que me decía: Braulio, un traidor puede acabar con la vida de mil valientes. Sí. Un traidor puede acabar con la vida de mil valientes, y fíjate que eso lo utilizó Trujillo muy bien, lo utilizó Balaguer muy bien, lo utilizó Lilis muy bien, y siempre los dictadores se han valido de los llamados infiltrados, y Trujillo tenía infiltrados en todas partes. Braulio, ¿por qué el
movimiento de liberación dominicana penetró por Constanza y por Puerto Plata. Fíjate. O sea, ¿qué características tienen esas dos provincias para que precisamente por ahí hayan decidido penetrar a la República Dominicana? Mira, hay una persona que gastó una fortuna en el año 48, Juancito Rodríguez, era vegano. Juancito Rodríguez era un antitrubillista extraordinario. Y tú sabes que Constanza está ahí, pertenece a la provincia de La Vega. Otro detalle es que Puerto Plata, una zona de mucho, una ciudad cosmopolita desde siglos, en donde las actividades comerciales, industriales, se habían desarrollado con mucho esmero, y una ciudad que fue muy atacada por la política monopolística de Trujillo. En términos personales, tú sabes que Trujillo hizo una riqueza inmensa porque utilizó el Estado a su favor, y las medidas económicas que se tomaban eran para su provecho. Hay personas que cuando tocan esta parte de Trujillo, que hizo la moneda, que hizo el Banco Central, que le atribuyen una serie de éxitos económicos, yo puedo decir que todo eso es falso. Eso es falso porque hay que irse a la raíz del asunto. Cuando aquí se funda el Banco Central, en el año 47, Trujillo lo que quiere es tener dólares en sus manos y emite el billete dominicano, pero por cada dólar se podía emitir 2 pesos. Esos dólares fueron para financiar sus empresas. Esas empresas hicieron daño a parte de la región de Puerto Plata, donde quedaron muy afectados económicamente. Por esa razón, dentro del seno puertoplateño, había un señor llamado Fernando Suárez, que fundó un frente interno. A ese señor lo masacraron, lo asesinaron de manera vil. Y precisamente el frente interno, liderado por tres personas, un hijo de Fernando Suárez llamado Fernando Cueto, Juan Carlos Morales era otro, y Germán Silverio, son tres de las personas más comprometidas con el movimiento, con ese movimiento revolucionario, con ese movimiento de liberación dominicana que se gestó. Entonces, Puerto Plata, ser una ciudad tan sensiblemente golpeada por la tiranía trujillista, como parte, como fuimos el Cibao también fue, y específicamente Santiago. En Santiago, Trujillo hizo desmanes, las empresas más importantes, como fue la tabacalera, se la apropió de alguna manera de un italiano, Selmo Copello, después hizo que se la vendiera. Entonces, las mejores, las industrias del Cibao, como la chocolatera, también cayeron en sus manos, en las manos de Trujillo. Entonces, que el espíritu abarcador de Trujillo trajo como resultado que a nivel de Cibao hubiese una resistencia, como siempre lo ha habido. El Cibao, a través de la historia, siempre ha sido por su... Hay características morfológicas, geográficas, que había que analizarlo, pero tú te das cuenta que ese problema, el Cibao como una tierra combatiente, viene desde antes de Colón, desde que se enfrentaban Caonabo y Guacanagarí, pero aquí se dio también en el Cibao. Hay que destacar el primer movimiento que se dio, que fue el levantamiento de Roldán. Se dio el primer levantamiento de los negros con Diego de Ocampo. Históricamente, el Cibao ha sido una tierra muy comprometida en términos revolucionarios, muy comprometida. Entonces, no es raro que la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo estuviese como escenario en Cibao. Amigo televidente, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento para continuar hablando con Braulio Rodríguez acerca de la gesta del 14 de junio. Espérenos ahí que volvemos.
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA. Actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Arte Visual con Jairo Ferreira. Para mí es un honor estar con ustedes, compartir otro sábado más desde aquí, desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. El Centro de Convenciones que acoge a todos los artistas de artes visuales y de otras ramas en su gran estructura. Estuvimos en la semana pasada la exposición de Fausto Ortiz llamada Vanity Point, que es una exposición de fotografía de nuestro amigo Fausto Ortiz, que se encuentra en la sala de exposiciones del primer nivel. Y para nosotros es muy grata la exposición de Fausto, ya que Fausto es uno de esos amigos que siempre nos acostumbra a ver cosas buenas. Yo les prometo que para la próxima entrega estaré transmitiendo desde la misma exposición y quizá podré contactarme con el artista a ver si puede en su tiempo participar con nosotros en nuestra sección. En esta ocasión vengo a tratar algunos temas relacionados a lo que es hacia dónde va orientada la cultura en las artes visuales. Porque en esta misma semana acabamos de recibir la visita del ministro de Cultura por la ciudad de Santiago, que es la primera vez que visita realmente las instituciones culturales de Santiago y es la primera vez que lo vemos caminar por ahí dentro de lo que son los espacios culturales. ¿Por qué mi referencia a esto? Porque realmente la cultura, no solamente en las artes visuales, sino la cultura en general, ha tenido un descuido tremendo. Yo como artista visual puedo decir que el ministro estuvo en Casa de Arte y prometiendo ayudar con las reparaciones de la casa. Sabemos que Casa de Arte es nuestro hogar natural. Ahí es el lugar donde a todos los artistas jóvenes le dan la primera oportunidad de exponer. La casa está un poco deteriorada, la sala está muy deteriorada y vemos cómo la política cultural para las artes visuales es muy dejada. Realmente, ¿por qué si se remozó totalmente el Museo de Arte Moderno, no se puede ayudar a remozar
las salas de exposiciones de Santiago? ¿Por qué no se ayuda a Casa de Arte a remozar completamente la casa? ¿Por qué sigue siendo centralizada la ayuda que da cultura a las instituciones que están fuera de Santo Domingo? Creo que es injusto realmente que no se le preste la verdadera atención a las zonas que están fuera de la ciudad de Santo Domingo. Creo que es injusto que nosotros tenemos aquí en Santiago varias salas y que ninguna tengan el apoyo total del Ministerio de Cultura. Vimos aquí en esta ciudad exposiciones que se inauguraron sin catálogos, vimos exposiciones que se inauguraron sin bajantes, vimos exposiciones, y estoy hablando específicamente de artes visuales, de las cosas que tienen que ver con artes visuales, porque ni decirse de teatro, ni decirse de música, ni decirse de danza, donde también hay una serie de descuidos. Vimos al ministro en la Escuela de Bellas Artes, en unas fotografías, vimos cómo el director de la Escuela de Bellas Artes se reunía con él y le presentaba algunas memorias o algo así. Pero no hemos visto en este tiempo que tiene el ministerio funcionando y que tiene el director de esa escuela, Chiqui Mendoza, una verdadera intención de colaborar con la escuela, no solamente con las exposiciones que hacen ahí, sino con formal lo que es la escuela en sí. Bellas Artes sigue teniendo problemas con la estructura, sigue, cuando llueve se sigue filtrando agua, sigue entrando agua a la estructura de Bellas Artes. Y el director, no sé si es que no se lo ha reportado a sus autoridades en el Ministerio de Cultura, o es que sigue siendo una persona complaciente que no le importa realmente en fondo la escuela. No estoy con eso diciendo que Chiqui Mendoza no le importe totalmente a la escuela o que sea una persona que esté haciendo las cosas mal hechas. Pero si tú te callas cuando las cosas están mal, te conviertes en cómplice de las cosas mal hechas. Eso no tiene nadie que irlo a grabar a escondidas para que yo se lo diga de frente. Yo tengo la suficiente capacidad para decirle de frente a la persona las cosas tal y como las pienso. Soy un ente una persona muy responsable ante mis comentarios y los hago con autoridad. La autoridad que me brinda tener ya tanto desde el 96 haciendo artes visuales en esta ciudad y en otras partes del mundo. Pronto estaré fuera del país visitando algunas exposiciones, quizá fuera de lo que es la costumbre de hacer exposiciones aquí en la región norte. También estaré enviando algunos materiales desde la Florida, donde estaré visitando un circuito de galerías que me han invitado a ver. Para mí va a ser todo un honor poder formar parte de esa gran cantidad de artistas que son invitados a ese circuito de galerías. Yo les invito a que sigan apoyando las artes visuales, que sigan apoyando la cultura realmente como debe hacerse, que no solamente esperen a que estén en campaña para verlos por aquí, por la ciudad de Santiago, por la región norte, sino que siempre sea real, que vengan, que no solamente sean promesas, porque en la semana pasada les comentaba que ya esas promesas las hemos visto antes y han sido incumplidas. Siguen andando con las mismas personas que siguen siendo cuestionadas, las personas que nos dijeron que iban a cumplir con que la cultura mejorara en esta ciudad y en la región norte y no lo hicieron. Para mí es un placer compartir con ustedes de mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. Recuerden que este es el programa Ciudad Cultural. Se transmite todos los sábados a través de este canal, el Centro de Convenciones Cultura Dominicana UTESA. Para mí es un placer. Jairo Ferreira les invita a que sigan viendo Ciudad Cultural y recuerden que todo es una ciudad cultural y todos formamos parte de ella.
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35 mil ejemplares diarios para llegar a 120 mil lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. Continuamos con el licenciado Braulio Rodríguez, hablando sobre la gesta del 14 de junio y hablando también sobre el movimiento que se formó luego de la gesta patriótica de la raza inmortal del 14 de junio de 1959. Braulio, queríamos seguir conversando acerca de la gesta patriótica. Aparte de que los patriotas penetraron por Constanza, por Puerto Plata, yo creo que una de las razones por las cuales fracasó el movimiento fue precisamente esa, de que los campesinos dominicanos no apoyaron la gesta del 14 de junio y que también eso había sucedido en la invasión anterior que había tenido el régimen trujillista. Sin embargo, se habla de que esa gesta, precisamente, la invasión del 14 de junio, significó el principio del fin del régimen trujillista, que solamente duró un par de años luego incluso ni siquiera dos años, duró menos de dos años, luego de que vinieron los patriotas en el 1959. Hay que destacar algunos hechos, Máximo. O sea, hay tantas aristas para poder analizar el fracaso. En términos específicos, por un término general, porque en términos generales se crearon las conciencias, se crearon las bases ideológicas como para acabar con el reino. Pero hay que destacar lo siguiente: el desembarco estaba programado para el día 14 de junio. Algunos problemas de logística impidieron que el desembarco de Maimón y Esterón se diera el 19 de junio, el 20 de junio. Pero en un principio se tenía planificado el aterrizaje del avión C-46 Curtis, comandado por Julio César Rodríguez, venezolano, y por Juan de Dios Ventura Simón, un capitán de sector del ejército dominicano. Tuvieron que aterrizar en Constanza. En Constanza hubo un intercambio de disparos, y ese intercambio de disparos trajo como resultado aun cuando el avión estaba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Dominicana, pero había un error en la pintura del avión y se percataron los militares y le abrieron fuego. El avión tuvo que salir de manera inmediata y parte de los equipos, los pertrechos militares, se quedaron. Esta gente se internaron entre Tireo y otra zona de Constanza, y a los pocos días diezmaron a los invasores, y eso trajo como resultado que algunos de ellos no fue que delataron, sino que la tortura tan extraordinaria que fueron sometidos. Se habla de Rafael Perelló Campo, no estaban esperando. Ya la invasión de Maimón y este hombre estaban esperando. Los servicios de inteligencia ya. También hay quienes dicen
y menciona el nombre en términos específicos, de algunos de los fundadores del PRD que habían delatado en Estados Unidos el movimiento. Y como resultado de eso, ese pertrecho militar, ya estaban esperando a las lanchas Carmen Elsa, que tenía 121 hombres, y la lancha Tinina, que tenía 48 personas. En total vinieron 225 personas, macho. Pero prácticamente fue a una masacre, porque estaban ya ese ejército bien pertrechado de Trujillo, ya avisado por las agencias de los Estados Unidos, que veía con preocupación la teoría esta del dominó, sí. Que se iban, la experiencia cubana se iba a reproducir. Que siempre ha sido ese, esa fue la preocupación. El temor de los Estados Unidos, por eso invadió a la República Dominicana. La logística, fíjate que la logística norteamericana y la ayuda en la inteligencia fueron importantes también. De modo que en términos militares, dada la logística, dada la imposibilidad del entrenamiento, no vinieron todos los hombres programados. Se tenía en mente que fueran 261 hombres, vinieron 225. 36 quedaron sobrevivientes porque no tuvieron la preparación militar adecuada que se estaba dando en la cumbre de las mil, en una cumbre de las mil casas, creo, o sea, en Pinar del Río, en Cuba. Estos hombres no tuvieron la preparación adecuada. De modo que también hay que destacar que tres de los movimientos más importantes de la República Dominicana no participaron. Fue el Partido Revolucionario Dominicano, no participó, como dije anteriormente, en la Vanguardia Revolucionaria Dominicana, ni participó el Movimiento Popular Dominicano, el MPD, en esta gesta tan importante. O sea, ese era un momento. Lo cual debilitó el movimiento. Lo debilitó el movimiento. Porque además, era un movimiento desunido. No participaba todo el pueblo dominicano. Y básicamente el exilio, aunque aquí internamente había una base importante a nivel urbano, que al estar alentado al Estado, el ejército dominicano de la presencia, y ya estar delatado, estaban en Maimón, en Puerto Plata, La Chocolatera, y en el ingenio Montellano, que tenía representantes urbanos del movimiento, toda esa gente la apresaron. O sea, que el levantamiento popular no se dio, la parte urbana no se dio, la parte campesina, por donde se tenía el movimiento destinado en un principio por San Juan de la Maguana y tuvo que ser por Montaza, no estaba la preparación, no había en términos las condiciones reales para que, y sociales de agitamiento, no se dieron. Como resultado de eso, pues el movimiento en términos específicos fracasó, pero en términos generales cumplió su cometido, porque como tú dijiste anteriormente, duró, el gobierno de Trujillo duró alrededor de 2 años. Todo eso. Entonces, la gesta del 14 de junio, la gesta patriótica, sirvió para que se formara un movimiento revolucionario que se llamó a sí mismo el movimiento del 14 de junio, en el que participaron algunos mártires de la historia dominicana, como Manolo Tavares Busto y las hermanas Mirabal, pero específicamente Minerva, que era realmente la miembro del movimiento 14 de junio, la miembro importante de la dirigente del movimiento. Entonces, ¿en qué consistió ese movimiento revolucionario? Ya luego de la gesta patriótica, luego de la tortura, la muerte, el encarcelamiento de los miembros del movimiento que vinieron a la República Dominicana en 1959, ¿en qué consistió el movimiento 14 de junio? Fíjate, ya el movimiento revolucionario que se creó, el movimiento clandestino para luchar en contra de la dictadura Trujillo. El proceso dominicano quiso parecerse mucho al proceso cubano. Recuerda que Fidel Castro llega a Cuba con un movimiento del 16 de julio. Nosotros, con un movimiento
14 de julio, 1J4, que se convierte en un movimiento clandestino, liderado por Manuel Tavares Justo, cibaeño, por Minerva Mirabal, cibaeña de ahí de Salcedo, y Manolo de Montecristi. Fito Faza también era otro de los grandes líderes, conjuntamente con Leandro Guzmán. Este movimiento, de una importancia vital en la lucha de la democracia dominicana, este movimiento, yo digo, paradigmático, porque a pesar de la juventud de esos forjadores, porque cuando esto se hace, Manolo Tavares Justo tenía 28, 29 años, eran jóvenes llenos de ideales, sí. Pero si tú te pones a analizar la base ideológica del movimiento y lo que procuraba ese movimiento, eran jóvenes demasiado adelantados, eran jóvenes con ideas libertarias importantes y con un sostén ideológico del movimiento que a mí, en lo personal, digo, no, la madurez de estos muchachos era importante. No era un movimiento de carácter comunista, en razón de que ellos planteaban la eliminación de los monopolios como una forma de gobernar. Ellos eran partidarios de los mercados, eran partidarios de la reforma agraria, eran partidarios de la eliminación de la corrupción, eran partidarios de la eliminación de los impuestos impopulares para el sostenimiento del Estado, eran partidarios de eliminar las personas que cobraban sin tener ninguna función específica de trabajo, es decir, que eran lo que nosotros decimos botella. Todo eso trajo como resultado que este movimiento 1J4, movimiento 14 de junio, después de la muerte de Trujillo, que desde luego todos esos son factores que vinieron desencadenando, que para mi entender fueron tantos los hechos, la muerte de Galinde, la invasión del 59, el asesinato cruel, terrible de las hermanas Mirabal, el complot contra Rómulo Betancourt en Venezuela. Todos estos hechos se combinaron máximo como para que la tiranía de Trujillo fuese, bueno, para que el tirano fuese muerto, ¿no? Y hay otro hecho muy probable que debo destacar, fue la muerte de Tabito de la Maza. La muerte de Tabito de la Maza concluyó de manera extensa a su hermano, que juró vengarse esa muerte. Todos estos hechos, conjuntamente con la base en la superestructura social del movimiento 14 de julio, y la forma que hay que destacar, la forma en que algunos de los militares que participaron, que desertaron de las Fuerzas Armadas y del Ejército, como el caso de José Mesón y Juan de Dios de Ventura Simón, la forma en que esta gente fueron torturadas, sus genitales cortados, su cuerpo desbaratado, delante de su propio compañero de armas. Esto fue una especie de horrible ante las mismas fuerzas militares. Y dije, esto es una locura. Ellos llegaron a decir, no, pero Trujillo está loco, Ramfis está loco, que fue quien dirigió esa operación. Llegaron a meterle una piscina llena de sanguijuelas a los revolucionarios, o sea que le hicieron torturas absolutamente terribles, lo ponían en la silla eléctrica, la famosa silla eléctrica. Ah, ese fue el caso de José Mesón, una silla eléctrica, pero pues fue una de las muertes más bárbaras. Sí. Delante de sus propios compañeros, este hombre lo ahorcaron, fueron muertes crueles. Se dice que un español que pertenecía a la Marina, al ver esto, dijo, ¡qué barbaridad! Ese lo mataron también. Sí. Por el solo gesto de decir, ¡qué barbaridad! Porque a él le cortaron genitales, a él le machacaron la cabeza, lo metieron en un saco de genequén, un pie, y lo tiraron al mar. Brevemente, Bravo, ya para terminar, una cosa muy importante, sobre todo para los jóvenes,
¿Cuál ha sido el legado del movimiento 14 de junio? Yo he leído en las redes sociales, y lo he leído muchas veces, de personas, sobre todo jóvenes, diciendo que esas vidas se perdieron para nada, que nosotros esas vidas no debieron perderse, de qué se ha ganado con ese movimiento, qué se ganó con el movimiento 14 de junio, con los dos, o sea, con la gesta patriótica y luego con el movimiento 14 de junio, qué se ha ganado con eso, cuál ha sido el legado de eso, independientemente de que se pueda decir de que a través de ese movimiento se acabó con la dictadura trujillista, pero en el día de hoy, ¿qué se ha ganado con eso? Incluso en una época que yo he catalogado como una época en la que tenemos un reto histórico, en la que personas se quieren perpetuar en el poder, que quieren utilizar ya no a través de la violencia, sino a través de cuestiones económicas, de convencimientos políticos sobre todo, pero sobre todo económicos, de que quieren continuar en el poder, independientemente, por ejemplo, bueno, sabemos de lo que yo estoy hablando, hablando de la Constitución de la República. ¿Cuál ha sido el legado del movimiento 14? Fíjate, el hecho de que nosotros estemos haciendo este programa sin ningún tipo de coacción es parte de los beneficios del legado que dejaron esas personas. El hecho de que un hijo pueda hablar con libertad y un padre no tenga que poner una nota en un periódico diciendo que no se adhiere a lo que haya dicho ese hijo, que como eran muy populares antes en los gobiernos dictatoriales de Trujillo, el hecho de que cualquier muchacha bonita de cualquier provincia del país no se le vaya a decir a un gobernante, eso también es importante. El hecho de que haya una clase media en la República Dominicana que sin muchos temores pueda abrir una empresa y triunfar en el mundo de los negocios, eso es un legado también. El hecho de que tú y yo tengamos visa, que podamos viajar sin tenerle que pedir permiso a tu hija, eso es un legado también. El hecho de que nosotros critiquemos la obra de gobierno de cualquier partido, ese es un legado. Y no nos pase nada. Sí. Eso es parte del legado. El hecho de que hayan triunfado familias que no sean de los gobernantes, eso es un legado también del pueblo dominicano. El hecho mismo de que haya elecciones, aunque haya manipulaciones, eso es un legado, porque en el gobierno de Trujillo era una elección, porque vamos a votar por el jefe, pues sí. En esta fila, y los que se van a votar en contra, póngase en esa fila. Y desde luego que nadie se ponía en la fila en contra del jefe. Yo recuerdo que la abuela mía, que ya murió lamentablemente el año pasado, que la abuela mía se llevaba las cédulas de todos los vecinos, entonces ella iba y votaba por todos, porque todo el mundo iba a votar por Trujillo, pero todo el mundo tenía que votar obligatoriamente. Entonces ella se llevaba toda la cédula de todos los vecinos del barrio entero, y ella iba, ellos ni siquiera iban a votar, sino que ella iba y votaba por todo y a todos. Pero aparecía. Sí, aparecía como votar. Y ella votaba. El hecho de que uno, aunque haga el amaraco de votar hoy en día, y hay líos. Y hay gente que no vota. Y hay gente que no vota, pues yo creo que es parte del legado. Yo entiendo que todavía el proceso de destrujilización no ha perimido. ¿Y de desbalaguerización? Tampoco. Porque yo nací en la época de Joaquín Balaguer y yo viví en mi niñez, en mi infancia, todas las luchas que se hicieron en contra de la reelección presidencial. Las mismas personas que ahora quieren elegir. Si tenemos 50 años después, 40 años después, todavía tenemos la misma lucha de la misma reelección, que parece como si en ese sentido nosotros no hubiéramos cambiado. Sí, yo entiendo, Máximo, que hay procesos que uno no quiere que sean como más rápidos, pero lamentablemente la historia se ha demostrado que los procesos se van haciendo. Y las sociedades son así. Son un poco lentas. No hemos terminado, yo digo, de trujillización, pero
Lili está ahí en la conciencia sí. dominicana todavía. Lili está en la conciencia dominicana. Sí. Trujillo fue una continuación de Lili. Es probable que Balaguer sea una continuación de Trujillo. Es probable que quienes nos gobiernen ahora mismo sean una continuación sí. de Balaguer. Pues que todavía no hemos roto con esos paradigmas históricos. Pero yo entiendo que la base libertaria, ¿no? el sentimiento que tenía Duarte de ser liberal, todavía tenemos que rescatarlo. Todavía yo entiendo que la sociedad dominicana no falta mucho, falta mucho. Y esto se va dando poco a poco. Ahora, ¿qué yo entiendo, Maxi? Que un país con una mala educación será siempre el caldo de cultivo de las tiranías. Yo entiendo también que muchos gobiernos han descuidado la parte educativa, la parte cultural, porque sí. un pueblo sin cultura, sobre todo un pueblo la sin alma, sí. un pueblo sin poetas, un pueblo sin pintores, un pueblo sin gestores culturales, yo creo que es un caldo de cultivo precisamente para que los movimientos que dan continuidad a las religiones se sigan editando, se sigan editando. Pero yo me declaré, en un momento hablaremos de un programa de eso, yo me declaré socrático. Y sobre eso, en algún programa que tú me invites, yo te hablaré de un punto de vista en términos políticos. Braulio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos profundamente, como siempre, que tú vienes aquí al programa, que aprendemos muchísimo contigo. En este caso, hemos querido hacer un programa especial hoy, 15 de junio, sobre esa fecha tan importante de que se celebró el día de ayer, que se conmemoró el día de ayer, que es la gesta patriótica de la raza inmortal del 14 de junio de 1959 y luego del movimiento revolucionario que se creó con esa fecha, el movimiento 14 de junio al que pertenecieron mártires como Manolo Tavares Busto y como Minerva Mirabal. Gracias, Braulio, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, ya nos despedimos. Queremos recordarles que tenemos un portal de Cultura Dominicana que se llama www.culturadominicana.com y les recomendamos también que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama así mismo, con el mismo nombre de este programa, Ciudad Cultural. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciban todas las semanas, aparte de verlo a través de la televisión, usted lo puede ver también, recibirlo a través de su Smart TV, a través de su PC o a través de su smartphone. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero antes de despedirnos, yo quiero dar las gracias a algunas personas por las reseñas que han hecho en los periódicos dominicanos sobre la actividad que hicimos el día 23 del mes pasado en Casa de Arte con los niños de Santa Lucía. Queremos agradecer a Luis Córdoba, que hizo un trabajo, una página entera en el periódico La Información. Queremos agradecer también a Luis Beiro, que nos ayudó y hizo una reseña también en el periódico Listín Diario. Queremos agradecer a Estampa Dominicana y a una cantidad de medios digitales que se hicieron eco de esa actividad tan importante que se hizo en Casa de Arte el 23. Así que muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y al final, pusimos ahorita un pedacito del himno del 14 de junio, pero vamos a terminar con el himno completo del 14 de junio y con algunas imágenes de lo que sucedió ese 14 de junio del año 1959. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos entonces la semana que viene. Ya regresamos al museo de aquí, del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA. Nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde en su programa Ciudad Cultural.